Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática junto con todos ustedes y junto con toda su familia. Y hablando de familia, tenemos nuestra familia virtual que ya se acerca por esa puerta y dice la bienvenida. Adelante, Ángelo, por favor. Chao, Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, claro, nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí todos juntos para poder aprender una nueva clase de informática, ¿no es cierto? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Y qué he traído? Bueno, mira, un temón, no es un tema, es un temón, ¿por qué? Porque cuarto va a aprender, cha-chan, cha-chan, a combinar ventanas, combinación entre programas, sería esto. Fíjate acá, Angelo, te lo está mostrando, mira todas las ventanas que tenemos ahí para poder ir intercalando entre ellas. Aquí aparecen en la barra de tarea y cosas que ya conoces. Aparte de esto que vas a aprender, puede funcionar en cualquier sistema operativo, ¿eh? Fíjate, aquí te lo está mostrando, puede utilizarse en el sistema Linux, se puede trabajar en el sistema Windows y todo, básicamente. Mira, ¿a qué? Gracias a una combinación de teclas que vas a utilizar, que también Angelo te lo está mostrando acá. Hizo la tarea, Angelo, se portó bien, porque aquí está poniendo todo lo que vos tenés para aprender. Fíjate, tenés Alt y la tecla Tab. Esta tecla que aparece aquí con una flecha hacia un lado y con otra flecha hacia el lado se llama Tab. Vos en tu compu, fíjate, la podés encontrar arriba de Blog Mashups o inclusive en algunos teclados aparece escrita la tecla Tab. ¿Ok? La palabra Tab está escrita dentro de esa tecla. Y la tecla Alt ya la conocés, que es la que está abajo de todo, generalmente aparece abajo de GIF, que es la flechita que está hacia arriba. Bueno, tenés que apretar una y después, sin soltar esa, tenés que apretar la otra. De esa manera te va a salir el administrador de ventanas, el Tab Manager, como les dicen en algunos casos, y te va a mostrar básicamente el conjunto de ventanas de programas, ventanas y programas que se encuentren abiertos. Y vos con la tabulación, apretando Alt y no soltar, vas a ir haciendo este juego. Mirá, Alt y vas a ir apretando así. Yo ahora te lo voy a mostrar en vivo y en directo y vas a ver cómo va a ir pasando de una ventana hacia otra. Cuando vos llegues a la ventana que vos quieras, soltás todo y automáticamente la ventanita pasa al primer plano o el programa pasa al primer plano. ¿Querés otra? Volvés a hacer el juego de programas con Alt Tab, Alt Tab, Alt Tab y así hasta llegar a la otra ventana o programa preferido. Y ahí soltás y automáticamente volvés a tener el otro programa o ventana en primer plano, quedando el otro en segundo plano. ¿Para qué? Para que las cosas sean más fáciles y para que puedas usar uno y después puedas usar otro y después puedas usar otro todas las veces que quieras. ¿Entendiste? Y si no entendiste, aquí te lo muestro. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos varios programas. Un montón de programas tengo abiertos, pero no se ve ninguno. Fíjate, yo voy a apretar Alt y ahora, fíjate, apreté Tab, mirá, aparece 1, aparece 2, aparece 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 programas abiertos. Mirá, si yo quiero, por ejemplo, no sé, Paint, vengo para acá, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí en Paint suelto y aparece Paint en primer plano y ahí yo ya automáticamente voy a poder dibujar. Voy a la calculadora porque quiero sacar cuenta. Alt Tab, suelto donde está la calculadora y tengo la calculadora para sacar, por ejemplo, 5 más 5 es igual a 10 o la cuenta que yo quiera. A ver, Alt Tab y sigo y sigo y sigo. Voy a WhatsApp Web. Bien, y sigo Alt Tab y voy automáticamente a obtener, por ejemplo, la página donde estábamos trabajando. Y sigo Alt Tab y sigo en la figura donde tenemos para el Día de la Madre, que ya se acerca, ya el Día de la Familia está muy cerca, por eso tenemos ahí los dibujitos. Y bueno, y nuevamente tenemos aquí, por ejemplo, nuestro programa que estábamos hablando anteriormente con el de manipular las ventanas. Mira, y todo eso gracias a la tecla Alt Tab. ¿Te quedó claro ahora? Bueno, vamos a ver cuáles son las preguntas de nuestro cuestionario.
Primera pregunta, ¿cuál es la combinación de teclas que debemos utilizar para realizar el intercambio de programa? Chachán, chachán, ahí lo tenés, mirá, muy bien, vamos a la número 2. ¿Cuál es el beneficio que obtengo al realizar una combinación de programas? Acordate, uno u otro, ¿sí? Vamos a la número 3. Este intercambio de programas se puede realizar en cualquier sistema operativo. También te lo dije, acordate, casi al comienzo del video. ¿Sí o no? Bueno, y vos señalás la que corresponda. Cuarta y última preguntita. ¿Se puede intercambiar entre programas solamente o entre ventanas también? Bueno, ya está, vamos, que las tenés a todas las respuestas. Bien, sacás una fotito después de haberlas contestadas todas en el cuaderno y la vas a enviar a profebrandan@hotmail.com. ¿Te quedó clarito? Bien, y ahora sí, presentación del juego, vamos. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Aquí tenemos Encuentra las diferencias 2, mira qué romántico, le está regalando el caballero a la dama una flor, mira qué lindo lugar. Entonces ahora ahí vos tenés que encontrar la diferencia, acordate que son 2, acordate que el reloj no juega, la diferencia está en las imágenes, ¿ok? Ya la tenés, que ya terminaste tan rápido, pero no me dejaste ni que vea las imágenes. ¡Qué bárbaro! Así no se puede jugar, ¿eh? ¿Quién ganó en casa? Bueno, anótalo. Acordate, anótalo. Segundo, y acordarte de anotar el nombre de la persona de quién ganó también. ¡Dale! Bueno, entonces nos despedimos. Si ya terminaste de elegir, terminó el juego, terminó la clase y nos despedimos hasta la próxima. ¡Dale! Senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. ¡Chao, chao! Mi mancheranno troppo. ¡Alla prossima lezione! Será entonces hasta la próxima clase. ¡Chao, chao! We'll be right back.